¿Quién de Gandalf? Tengo que hacer las tumbas, ¿verdad? ¡Ah, no! ¿Qué demonios está ocurriendo? ¿Y tú? ¿Quién te crees que eres? Me agrada que se enojen. Sentimientos de la selva. ¿Por qué tiene magias? Che, ¿dónde es la misión? Oh, espera. Sí, sáltate que se avienta. ¡Fua! Tenemos las mejores armas. Examínalas cuando quieras. La rosa de la virtud. Ah, sí. Es igual que la otra. Antonio, tenemos que hablar. Ezio. Ezio Auditore. Teodora, te presento al hombre con más talento de toda Venecia. Madonna. Perdón. Hermana Teodora. No te consideraba un tipo tan religioso. Depende de tu concepto de la religión, hijo mío. No solo hay que dar alivio al alma de los hombres. Ven con nosotros, Ezio. Tómate una copa con estas damas. ¡Ah! ¡Asesino! ¡Criminal! ¡Ha degollado a Lucía y le ha robado el dinero! No, si es verdad que posees tantos talentos, Ezio. ¡A por él! ¡A por él! Uy, no, está bien lejos. Ah, está ya. Ah, pero tengo que hacer eso. No te acerques más, o mataré a otro. No me obligues a matar a más. Cállate. Easy peasy. Un bufón gordo. Sentimientos de la cena. Todas te damos las gracias, Ezio. ¿Por qué siempre hay problemas allá donde vas? Antonio, supongo que sabrás por qué estoy aquí. Supongo que para librar a Venecia de Marco Barbarigo. Ya hicimos esto en otra ocasión. Y este nuevo dogo templario es aún más estúpido que el anterior. Lo malo es que nunca sale de palacio. Sí, excepto esta noche. Marco no se perdería el carnaval. ¿Cómo lo sabes? Está preparando la fiesta mayor de toda la ciudad, pero entrar en ello no será fácil. Para ello necesitarás una máscara de oro. Si estás pensando en fabricarte una, ten en cuenta que están controladas. Por suerte para ti, tengo una idea para ver si te conseguimos una máscara. Va. ¿Qué ocurre, hijo? ¿Has venido a pedirme algo? Sí. Perdóname, pero ¿cómo es que llevas hábito de monja si no lo eres? ¿Quién ha dicho que no? De hecho, estoy casada con el señor. ¿Y aún así regentas un burdel? ¿Y trabajas como cortesana? Yo no veo contradicción en ello. La forma en que practico mi fe y lo que hago con mi cuerpo son decisiones que solo yo puedo tomar. Como a muchas otras jóvenes, la iglesia me atraía. Pero los creyentes de esta ciudad me decepcionaron. Los hombres llevan a Dios en su cabeza como una idea. No he visto la capa. Está bien chida. Los hombres deben aprender a amar para obtener la salvación. Mis chicas y yo les enseñamos a hacerlo.
Como ninguna iglesia admitía mis ideas, creé la mía propia. No es muy convencional, pero mis cuidados fortalecen el corazón de los hombres. Sí, a ver. Otras cosas. Exacto, tío, exacto. Señores, signori, venid todos, por favor. Los juegos del carnaval van a empezar. ¿Quién se atreve a competir por este magnífico premio? Este año, como todos, la máscara de oro permitirá entrar a una sola persona al baile privado de nuestro amadísimo domo. ¡Animaos para conseguir esta excepcional recompensa! ¡Venid y competid! La persona que venza en todos y cada uno de los 4 juegos será invitado personal del Dogo esta noche. A ver si lo consigues, Ezio. Bambi. ¡Signori, signori! ¡Bienvenidos, caballeros! ¡Ganéis o perdáis! ¡Os aseguro que este va a ser vuestro juego favorito! ¡Señoras! El juego consiste en lo siguiente. Todas las damas del distrito llevan lazos. Vuestra misión es obtenerlos. Quien consiga más lazos antes de que se cumpla el tiempo estará un paso más cerca de la máscara de oro. ¡25 lazos! Hoy os veo a todas guapísimas. ¿Puedo ir con vosotras? ¿Qué te dan? ¿Te importaría darme un lazo? ¿Cómo estás, Bella? ¿Tenéis algo para mí, Bella mía? Me han robado. Hola, señores. ¿Cómo estás, Bella? ¿Tenéis algo para mí, Bella mía? ¿Cómo se los roba? Hoy os veo a todas guapísimas. No, ah, sí, eso es el skin del Arlequín. Lástima que no la tengo. ¿Puedo ir con vosotras? ¡Ya tenemos ganador! ¡Has conseguido más lazos que ningún otro, demostrando que eres el favorito de las damas! ¡Estás un paso más cerca de alcanzar la gran recompensa! No necesito. No, sí necesito medicinas. Espera, después. ¿Qué pedo? Mira pa' acá. ¿Quién es el siguiente? ¡Benvenuti! ¡Benvenuti! ¿Estáis listos para poneros a prueba en un juego de velocidad y resistencia? ¡Diversos obstáculos os aguardan! El juego es sencillo, pero terminar resulta casi imposible. ¡Empezad cuando estéis listos! ¡El primer concursante que bata el récord estará más cerca de la máscara de oro! Ah, creo que es el de correr. Quítate.
Mira que luego siempre pasas por el mismo lugar. ¿Qué tan chiquito eras, asesino? Oh, espera. Un cofre es un cofre. Turu, turu. ¡Ah! Que se acaba. Ahora creo que se fuera por acá. ¿O sí? ¡Has ganado! ¡Eres el hombre más rápido y fuerte de Venecia! ¡Ya estás a un paso menos del gran premio! Y ya no más falta la de los madrazos. Bueno, primero la atalaya. Me atrepa bien facilito. Y Altair. Súbete, pues. Eso como pa' qué. ¿Cuántos tesoros habrá en Venecia tirados? Agárrate, güey. Ah, qué putas. Un paso al frente para participar en este juego. ¡Benvenuti! ¡Benvenuti! Las reglas del juego son muy simples: capturar la bandera del vecino y llevarla a vuestra posición de inicio para marcar. Si el otro bando tiene la bandera, tendréis que derribarlos para robárselas. Si sois los primeros en capturar la bandera tres veces, la máscara de oro puede ser vuestra. Va. Shoot the flight demon. Sáltele sin miedo, pues. Ah, atrápeme, madafaka. Este juego tiene una música tan chida. Oh, qué madrazo, güey.
Entonces por eso llegó a Brotherhood y a Revelations ya sin piernas. Vientos, último guamazo en aguantar. Oh shit, no mames. Hija de shit, nah, ya se me fue. Está bien, perdí esta. ¡Tarán! Ya gana, maldito. Pero salta bien, Ezio, salta bien. Ajá, fuck you. Córrele, córrele, que nos va a atrapar. Adiós, perro. ¿Quién podría esconderse de un hombre tan alto? Todo madreado. ¡Tenemos un ganador! ¡Has capturado la bandera del enemigo sin perder la tuya! ¡Demostrando que eres un guerrero sin parangón! ¡El premio está cerca! ¿Quién se anima al combate? ¿Tenéis lo que hay que tener para derribar al adversario? ¡Benvenuti, Lottatori! El juego es muy simple, pues solo tiene una regla. No hay armas. Luchad hasta que solo quede un hombre en pie. ¿Serás tú o tú? ¿Quién ganará la máscara de oro? Diosito. Y tenemos ya a otro competidor. Ahí, escapa. Órale, culero. Especie de campeón. Vamos, Dante. Demuéstrale lo equivocado que está. Ay, me recuerda que peleaba con él primero. Es puto. Cabezas, ¿es que nadie más se atreve a desafiar a nuestro hombre? ¿Tenemos ya un ganador? ¡Bien! ¡Tenemos más combatientes! Así que queréis jugar duro, ¿eh? Va, de navajitas.
prefieres morir? ¿Con una soga? ¿Con un hacha? ¿Usted se ya murió? Órale. Ven. Señores, signori, los juegos del carnaval han llegado a su glorioso y magnífico final. Es hora de que el ganador reciba la máscara de oro. Nuestro ganador ha demostrado ser el más veloz, el más fuerte, el más astuto estratega y obviamente el favorito de las damas. Tras haber vencido limpiamente en los 4 juegos, el ganador de la máscara de oro es... ¡El ganador de la máscara de oro es Dante Moro! El oro. Beberemos esta noche. Sí, bu, bu. Lo siento, Ezio. No pensé que Silvio hiciera trampas tan descaradas. Pues haberlo pensado. Hermana, nos dijiste que te avisáramos si veíamos a ese rotínculo que robó la máscara de oro. Pues se dirige a la fiesta del Dogo. Lo alcanzaré antes de que llegue y le quitaré la máscara. ¿Cómo? ¿Matando a ese pobre estroncho? Sí, ya sabes lo que está en juego. No, si lo matas, cancelarán la fiesta. Y Marco volverá a retirarse a su palacio. Si no queremos perder esta ocasión, debe robarle la máscara. Con sigilo. Mis chicas te ayudarán. Ya van a la fiesta y están repartidas por todo el camino. Ellas pueden distraerle mientras tú le quitas la máscara. Va bene. Puedo hacerlo. Va bene. Sí, saltote. ¿Dónde está este cabrón? Escuchad bien. Tengo mercancía de la herrería de mi hermano a precios increíbles. ¿Dónde está el Joto? Quietos aquí. Que no iba caminando, se supone. Dante Aglieri. Creo que es igual. Ah, chinga. Ay, güey. Ah, tío. Carajo. Genial. Ah, pendejo. Seguí.
Es mucho. ¿Dónde está ese güey? Ah, ya lo vi. Sorpresa tan agradable. Bueno, ya mucho. ¿Queréis pasar un buen rato, chicos? Son vuestros. Las mejores mercancías. Y sí, ahora vámonos. Y tenemos la máscara para el evento. Buonasera, signore. Buonasera, buonasera. Lo has logrado. Marco acaba de salir en una barca. En unos minutos pronunciará un discurso. Hasta entonces usa a mis chicas. Muévete con ellas para que no te vean. Vientos. Quedó la vista así. Buscadlo. Creo que aquí no me ve. La cosa es hacer. Me resulta familiar. ¿Dónde le habré visto algo? Podemos es que yo voy a hacer el evento y lo quiero plomear en primera fila. Signore e signori, os presento al bien amado Dogo de Venecia. Benvenuti amigos, bienvenidos a la fiesta más importante del año. Haya paz o haya guerra, prosperidad o pobreza, Venecia siempre celebrará su carnaval. Tendré que nadar hasta allá. Yo no lo haría. Te van a descubrir. Entonces me abriré paso hasta... Espera. Esta noche, para celebrarlo... ¡Qué plumas! No. Es demasiado pronto. No estoy listo. Nunca se está listo. Que la muerte sea piadosa contigo. Requiescat in pace.
Ay, cabrón. Holy shit, si me odian. Es colaborar para acabar con él. Atención, aviso de detención. Se ha declarado culpable de detención. Me odian. Sí, maté al dogo, pero él era mal también, a ver. Déjame subir, pues. Venecia apestosa. Tin tiririririn tirin tin tiririririn tirin. ¿Cómo subo ahí? Es neta. Perros. Ay, cabrón, no había piso. Se quiere atrasar de Bequisa. Pero agárrate. ¿Quién de norteño? Venid a ver los últimos modelos del diseñador más grande. Uy, no. Ah, a través de ese pinche helado. Compró 300 de mis mejores sables para su caballería. Para todo. Comprar. Uy, está re feo. Ese está más chido. Ah, adiós, pues. Está re feo y vale un chingo. Además, mira, brillo. ¿Qué pedo? ¿Qué anda, norteño? ¿Qué haces? Salvador de Venecia. ¿Qué puedo decir? Quizá cometí un error al dudar de ti. Ahora a ver cómo colocamos las piezas. Ya vale por ahora. Has trabajado duro, hijo.
Tu cuerpo está cansado y necesita alivio y relax, lo sé. La verdad es que mis dolores son tan fuertes que voy a necesitar mucho alivio y aún más cuidados. Eso se puede arreglar. Chicas. Cochinote, lección. Secuencia 9, easy. ¿Ves, Norteño? Lo que pasa si eres un asesino, güey. Te puedes comer a una señora. Secuencia 10. Ay, corren, güey, todo desesperado. Señores, señores. Ezio, Ezio. El señor Antonio quiere hablar contigo. Gracias por el recado. Genial, ya sería otra tumba. ¿Quieres robar a unos templarios? He marcado el arsenal en tu mapa. Es una especie de base templaria, así que seguro que dentro se guarda un buen botín. Los mercaderes estarán más tranquilos en el Egeo por el momento. A ver, entonces vamos a la villa. ¡Más! ¡Atrás, perro! Reconozco de algo. Muchas simpatías, señor. Bien. Los procedentes de la costa baja de Dalmacia deben ser Monte Riani. ¿Qué? ¿De qué era el logro? ¿Por qué llenan de The Witcher? Monteri Oni. Vamos, venid a ver mi pequeña galería. Estoy seguro. Ah, no, espera. Vuelve si cambias de opinión. Necesito el botín. Buongiorno. Hola, Ezio. ¿Quieres echar un vistazo a la lista? Esta creo ya está hecha. Ah, Simón. Sí, ya todo. Genial. Buen viaje. Ay, güey. De plano tengo mala suerte, recuerda, parece que tengo dengue. No mames, güey. ¿Neta? ¿Pero qué fue lo que te picó? ¿Qué, güey? ¿Qué te dijo el doctor ayer? Te debió dar una razón, güey. ¿Y un qué fue? ¿Y cómo evitarlo? ¿El peto o eso? Ah, el peto. Aquí tiene, señor. Recomiéndeme a sus amigos. Uy, no. Todo el que necesite ayuda será bienvenido. De que tendré alguna sorpresa para los amantes del arte o para lectores en busca de terror. Se ve raro así. Eso es diferente, fue una araña, pero ahora empezaron los achaques del dengue. ¿Neta? ¿Y cómo es un achaque de dengue, güey?
No tengo idea cómo sea eso. Dolor de cabeza, cuerpo y calentura. Verde. ¿Y si vas al doctor otra vez, güey, para que te recete algo contra eso? ¿Cómo contra es dengue, güey? ¿Quién, cómo te lo puedes pegar? Es si no entender, my friend. Momento. Esa creo no la conozco, güey. Ese refugio no lo recuerdo. Lo bueno de que este viene completo, completo, completo. ¡Súbete, pues! ¿Qué pedo? Un mosquito que te pique y traiga la enfermedad. Ah, no mames, ¿neta? Verde. ¿Qué anda, Benja? Qué milagro, caballero. Cierto, creo que sí he escuchado eso, que puede pasar así. Verde, norteño. Creo que sí está salado, güey. Pero te puedes vacunar, ¿no? Algo así. Onel. Vamos. Gracias, don Benja. Ya me di antes, pero no sé. No sé el hemorrágico que es, si no hasta aquí llego. No manches, nada, no creo. Güey. Si te curas, norteño, tú tranquilo. Vamos, perra. Ja. Débil. Ahí abajo. Vamos, a por él. Órale, perro. Chico, ¿qué es? Yo puedo, como ven. Esa es la más fea que hace. Así me gusta. Creo que no, igual mañana iré a hacerme estudios y que me digan qué pedo. ¿A qué puede Ruko? Lo están haciendo shit. Ah, ya, es la edad, güey. Uno no ya alcanza a hacer el counter como debe ser. Hago lo que pueda, norteño, no me juzgues. El secreto de San Marcos. Esto está bueno de hacer. Me viene un tantito detalle a la tumba, ¿no? Se ve re feo. Hasta allá arriba y te lanzas a...
Esa madre que cayó. Fuga. No, mira, esas madres salen en morado, no sabía. Córrele, pues. No, cabrón. ¿Qué estás haciendo? Ay, tío. Estos controles bizarros. Córrele, que se acaba el tiempo, cabrón. No, mami, ya no la logré. Sí, se lo logré. ¿En qué se estrelló? ¿Quién sabe? Ok. Esto ya no me acuerdo. Eso no podía ser más fácil. Ya no me acuerdo cómo chingados hacer esto. Ah, shit. Era aquí. Aquí. Pero ¿cómo es el cambio ahí? Bueno, quién sabe, ya estoy aquí. Corre. Cruces otras y le haces corriendo. ¡Pam! Reinicio. ¡Córrele, cabrón! Que queda tiempo. Chiquito. Corre, 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 corre. Entonces. Cerca la bala. Entonces este medio me acuerdo que es por aquí. Ah, güey. Si hiciera bien los saltos. ¿Cómo no los tiene pensados? Claro ejemplo de que no los hace bien.
Llegó castroso ese sonidito del tac, 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 tac. Ay, Boogisoft. Otra vez, no mames. Chinga. Che, juego culo, funciona. Nah, güey. Pendeja de esa. ¿Quieres que me explote en huevo? Creo que sí, cabrón. ¿Qué nace en un pinche juego que funcione bien? Esto me da culo saltar ahí, güey. Ah, vaya. Bien, ahora trépate. Después de dos intentos mal hechos. Última. Sí, juego. Neta. Ah, es porque te amo, pinche juego. Si no, te hubiera desinstalado. ¿Por qué cambia de cámara? Eso no lo hacía. Ya no traigo la capa veneciana, estaba chida. Ah, espera, espera, espera. Para acá, para acá. Y se buguea. Ah, con este juego. ¿Qué pasó?
Trun, 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 trun. Abre el sarcófago. Sí estaban ricos. 500. Las otras tumbas no estaban así de definidas. Nos vemos. Che juego mal hecho. Bugueado. Loados es un nombre en la tumba del asesino de la Basílica de San Marcos. Sí, ya traigo una capa Peter otra vez. Chido que se le dé el drenaje. Cofre de villa. Inventario, Atendo Medici, Altair. El famoso. Este ya trae dos hojas. Y no tocó el suelo, qué pedo. Está bueno, vámonos ya.